y como no, como mis amigos de YouTube, espero que te guste este videito, porque vamos a crear algo, mejor dicho que existe, pero nos estaremos a hacer, y es el generador de hierro, o granja de hierro, y bueno, para hacer lo siguiente tenemos ladrillos, pero para hacer ladrillos toca construirlos. ¿Y cómo se los construyo? Ustedes estarán preguntando. Y yo ya ni me acuerdo cómo se construyen. Vuelvo cuando sepa cuando se construyen. O cómo construyen. Y bueno, queridos amigos de YouTube, hemos vuelto con el video. Y bueno, para lo que vamos a necesitar va a ser mucho, pero mucha piedra para hacer esto. Bueno, no, piedra, eso no, eso es piedra por su cosa. Bueno, aquí tenemos piedra, mejor dicho roca. Tenemos cocinar esto para hacer lo que necesitamos hacer. Así que bueno, dejamos la piedrita calentándose y vamos a conseguir más, porque si nos hacen nos vamos a necesitar mucho. Y bueno, ¿en qué consiste esto que voy a hacer? Bueno, lo que consiste voy a hacer es lo siguiente. Con eso me voy a ganar, puedo tener un, bueno, puedo tener mucho hierro, porque es un generador en el cual vamos a tener, tendría que saber los golems de hierro que se crean. Pero si nosotros creamos ahí en ese punto y los matamos, nos van a estar soltando hierro y vamos a leer un purito en el cual nos va a servir. Y bueno, vamos a esto sacarlo y vamos a crear lo que son las vías del tren. Bendito. Me olvidé que la madera. Bueno, es casi como hacer una escalera, pero sino que en el medio debe haber la, bueno, ahorita les la muestro. Así sacamos 16 rayos. Vamos a necesitar máximo lo necesario, máximo todos los rayos para dirigirlos hasta los aldeanos que tenemos en ese pueblito. Ustedes si se dan cuenta, ¿no? Que tenemos un y vamos a tener unos aldeanos, lo cual tenemos que tener dos, y con dos de esos tratar de unirlos y bueno, etc. Y bueno, vamos a proceder haciendo bueno, está lloviendo y ya tenemos la primera calabaza. Tenemos trigo y bueno, tengo dos huertos. Y bueno, por eso es que tengo el tópico hierro, porque me dedico a hacer esas cositas. Y mira, por eso el caso de ya también. Y listo, bueno, vamos a proceder. Buscar dónde va a ser el punto, vamos a hacer nuestro generador de hierro para tenerlo ahí. Y bueno, me morí ahí por un creeper mismo y otro creeper mismo me quiere atacar. Pues no sé, es porque está lloviendo y no valdrá estar bien colcantado. Es que no voy a poder utilizar porque está lloviendo, pero con un arco normal se te puede dar. Quítate.
persiguiendo. ¿Acaso te gusta Saiyan Creeper también? Soy Creeperman. Se nota. Bueno. Vamos a proceder a hacer en un lugar cerca de la casa y que podamos tener. O sea, es decir, voy a hacerlo aquí. Así que, bueno, procedamos a sacarlo con la mano porque no estoy cerca de la casa, tiene mi pala. Y bueno, sigamos así. Necesito la pala porque esto está así. Para poder cortar eso de ahí. A ver. La pala creo que es buena. No, no perdería una pala. Es que antes creo que tiene cosas como... ¿qué? Y se me decía que creo que perdí una pala, pero no. Creía que perdí esta palita, bueno. Ok, entonces vamos con esto a proceder a despejar eso y... supongo que creo que vi un creeper ahí, bueno. Es una ilusión, bueno. A ver, esto tenemos que taparlo con... con esto. Que así nos va a resultar útil. 3. Tendremos que sacar de esta tierra y voy a tratar de no partirlo de abajo porque si no me voy a hacer un lío. Y bueno, aquí vamos a tener que hacer la generador de hierro. Es de 12x12. Que ahorita me puse a ver, me detenía un poquito a ver, entonces corté porque me acuerdo que lo vi antes. Y bueno, no puede ser útil. ¿Y para qué nos puede servir? Si el detalle dice hierro, ¿para qué quieres el hierro? Si el hierro se puede hacer los barrotes de hierro y etcétera. Aparte de que los golems nos den esos, eso también nos va a dar, nos van a dar las amapolas con las cuales vamos a hacer tinte rojo. Y bueno, tratemos de bloquear esto. Voy a entrar adentro. Quiero taparlo definitivamente. Razón por qué, porque necesitamos... bueno, déjame ver, mejor medir primero los chu. Ok, bueno, vamos a romper más. Resulta que me puse a pensar, debo calcular los 12x12. Mejor calcular 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 y 12. 11. Ya me trabé por la culpa de esas hierbitas. Desaparezcanse. Y bueno, y bueno, ya estamos aquí. Era 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Y con eso tenemos los 12x12 que van a ser. Y bueno,
esto tenemos que hacer dos, bueno, no sé. Lo cual después quedaría como motivo, así más o menos. Después ponemos otra parte, que es así, que queda así. Y queda así, pero por arriba. Y es a 5 metros de altura. El primera parte, Y que debería, debe quedar aquí, más o menos, un cuadrado. Ahora vamos a ver, vamos a ver esto así. Tenemos aquí, está el centro. Y listo, bueno, por lo menos, así. Vamos a decir, y vamos a contar cuántos tiene esto. 1, 2, 3, 4. ¿Este cuánto tiene? 1, vamos a ver aquí. 1, 2, 3 y 4. ¿Cuánto tiene este aquí? 1, 2, 3 y 4. Exacto, así tengo que hacerlos. No es más grande. Bueno, bueno, bueno. Pero resulta que así mismo tengo que hacer. Pero aquí vamos a hacer un conducto de agua que después quede, quede por aquí y caiga por aquí. Y bueno, así. Y bueno. Ok, listo. Vamos a dejar eso. Y voy a querer hacer aquí unas escaleritas. Uno. Bueno, ¿cuándo vamos? Dora. 1, 2, 4. Y cuando tiene acá son 5. 5 mismos son de altura. Exacto, sí, 5 mismos son de altura. Y bueno, vamos a ver cuánto está nuestra piedra esa. Y listo, vamos a seguir. Un momento, se me está lagueando. Vuelvo. Ok, he vuelto. Listo. Ok, sigamos. Bueno, lo que necesito ahorita es... necesito hacer los ladrillos de piedra y... los ladrillos de piedra y bueno, estaré los ladrillos de piedra porque con eso son que se puede hacer lo que necesito. Y bueno, estos son los ladrillos de piedra. Bueno, con esto necesitamos hacer esto siguiente. 5 bloques de altura, ¿no? Pero los 5 es, los 5 son los 5 de espacio. Los 5 son los 5 de espacio. 5 de espacio. O sea, es decir, debo ponerme a construir dentro de los 5 que están ahí. O sea, es decir, vengo para acá, pongo este requisito y ahí tienen que estar los 5 de espacio. Y bueno, por eso mismo estuve haciendo esa plataforma. Por eso. Pero bueno. Por eso mismo hice la plataforma, porque esto mismo nos iba a pasar. Pero resulta que este no es aquí, sino este es aquí, sí. En este tiene que cubrir esto y bueno, vamos a tratar de ver si es que le hacemos. Vamos a ver. Probemos con tierra a ver si ya estamos bien. Listo. Vamos bien. Vamos bien. Después toca desde aquí girar para allá.
voy a quedar sin comida, voy a tener que esperar un poquito más de comida. Porque esto también va a ser un poquito largo, vamos a estar muchísimo conmigo. Y bueno, vuelvo en este mismo sitio, vuelvo a casito atrás, en esta parte, cuando tenga los materiales. Nos vemos. Y bueno, ya tengo aquí el material este, y bueno. Te... ¿Crees que te puedes pasar de vivo, no esqueleto? Estoy esa araña. Nos mandamos otro arco. Y bueno, sabía que con lo que tengo esto van a querer refugiar aquí. Pero descuido. Lo que tenemos aquí adentro es el más mejor. Y bueno, si vamos a necesitar full de esto. Porque... Sí. Listo, estamos al recto ese. Esto tenemos que girar para acá. Con esto creo que está así. Y bueno, si tenemos un errorcito se puede corregir desde la parte de abajo. Tenemos que tratar de llegar a este rectito. Listo. Y bueno, listo, ya tenemos lo que es la plataforma. Y bueno, voy a pasar construyendo esto, porque para ir aquí, para pelear contra ese dragón, creo que necesitar muchos recursos. Entre uno de ellos quisiera tener que se puede hacer con el hierro de armas, algo que se puede hacer de hierro con armas. Es que quiero adentrarme porque después voy a hacer las alas, voy a conseguir las alas de Elytra y es cuando después voy a volver. Y bueno, la única solución, y como voy a necesitar eso mismo, me puse a hacer un cofre de Enderman dentro, razón porque si es que, y para poner comida ahí y algunos recursos, por ejemplo madera, flechas, voy a hacer, dejar eso, unos 3 stacks de flechas, porque si no tengo flechas para matar al dragón. Bueno, esto se puede corregir después. Y bueno, como si es, necesitaré eso por si las moscas mueren, que como vamos a pelear contra el dragón, y eso voy a necesitar comida. Y bueno, siguiente paso, como vean, les decía esto, después toca hacer eso era. Bueno, cuando me olvido desde que como estoy, y bueno, ya volví. O sea que tenemos que contar 6 bloques de estos. Y alguien, 6 bloques mismo eran. 2, 3, 4 y 5. El 5 es que lo quitaba.
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Me falta una fila. Resulta que me falta una fila. Bueno, me tiro aquí. Wow. Necesito tirar. Me falta una fila. ¿Pero por qué? Me falta una fila. Vamos todos para hacer la fila esa. Y bueno, aquí nos escuadraría todo. Como que aquí me está fallando algo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11, 12. Entonces está aquí y no llega a tirar esta parte de aquí. Bueno, ahí tuve un problemita. Son de poco extraño, este eso medio oscuro. ¿Crees que atacarme la solución? No. Bueno, sí, bueno, decidí atacarme la arañita. Creo que debe estar más ladrillos de piedra. En general debe estar más piedra. No, con ese loquito que tiré. Listo. Finalizo esto. Pero se le quito de allá, no es así. Así que ahí se va a necesitar más piedra. Aquí tengo. Bueno, creo que con esto ya tenemos. Y bueno, sí, vamos a rellenar esto de aquí. Listo. Eso lo está un poco más difícil. Yo comencé este generador y después de ver el video lo hice en modo creativo. Y bueno, ahora sí. Contamos aquí. 1, 2, 3, 4, 5. Aquí se corta. Contamos pues otra vez aquí. 1, 2, 3, 4. Un momento. Me quedo deformado. No ha sido así, bueno. Otra vez, bueno, listo, sigamos, así, a ver, se debe ser así. 1, 2, 3, 4 y 5. Y aquí se lo corta. Y bueno, vamos a proceder a hacer una altura de estas para ver el ancho. Y bueno, creo que con eso debe ser así. Vamos a contar 3. 4 y 5. Listo, exacto. Y aquí me quedé bien. 1, 2, 3, 4. Sí, listo. Después tengo que hacer una. Tengo que hacer aquí lo mismo. Tengo que hacer un cerdito. Lo cual así mismo vamos a necesitar obligatoriamente más ladrillos de piedra, porque con esos no nos va a durar, con esos no vamos a poder hacer nada. Finalmente tenemos 4 y vamos a estar full piedra, full piedra. Y bueno, y bueno, amiguitos, creo que todo esto es por hoy. Espero que les guste mi video. Recuerden comentar, suscribir y para la próxima ya tendré el generador hechito.
Bye bye.